Vamos a abordar el tema de el género musical conocido como la guajira, que ya les compartí un ejercicio de apreciación musical. Bueno, supongo que ustedes han escuchado las guajiras cubanas, ¿no? No hay una sola fórmula para tocar la guajira, pero digamos, vamos a empezar por lo más básico. Las guajiras pueden estar, hablo del género musical, ¿no? Pueden tocarse o están en modo mayor o en modo menor. Vamos a empezar por el modo mayor. Entonces, si escuchamos guajiras tradicionales, bueno, las vamos a encontrar en... Es decir, hay muchas fórmulas, quiero decir, pues círculos armónicos que se pueden interpretar las guajiras tradicionales. Pero como tenemos un referente que es la famosa guajira guantanamera que hemos escuchado todos los latinoamericanos y todas las personas en el mundo, entonces vamos a tener como ejemplo para, pues, para empezar con esa obra. Digamos que estamos en do mayor, mírenlo acá, do mayor. Entonces, una de las características es hacer este riff, o sea, esta forma en los bajos, ¿no? Entonces usted, digamos que está en el quinto grado de do, que es sol 7. Entonces en el tercer tiempo hacemos esta figuración. 1, 2, 3, sol, la, si, ¿no? 1, 2, ta, 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 ¿no? Entonces usted cuenta en el tercer tiempo, va a ser silencio de corchea y toca corchea y dos pares de corchea, o sea, ta, ta, ta. Entonces uno cuenta así. 1, 2, ta, ta, ta. 1, 2, ta, ta, ta. Entonces eso es muy característico de las guajiras. O sea que tiene que contar en el tercer tiempo, pero toca en el tiempo débil. Mírenlo acá. Voy a retomarlo. Estamos en tonalidad de do mayor. Bueno, do mayor. Pero vamos a entrar en el quinto grado, o sea, sol 7. Entonces yo voy a contar 2 y toco los bajos. Varias veces para que usted lo vaya afianzando. 1, 2. ¿Sí? 1, 2. Sol, la, si. Bueno, y ya cuando entre en el do, ya ahí puede jugar, ¿no? O sea, jugar es tocar arpegiado o pues al acorde, bueno, muchos recursos que usted puede utilizar. Pero lo que estoy tratando de decirles es que cuenten cómo hacer este círculo de esta manera. Voy a hacerlo otra vez. 1, 2, 3, sol, la, si, do, 2, 3, sol, la, si, do. Cuando ya toque el acorde de do, pues hace el bajo en la fundamental que es do, la quinta cuerda pisada en el tercer espacio. Esa nota allí es un do. Entonces aquí jugamos con bajos, o sea, bordones y arpegios por ahora. Entonces lo voy a hacer. 1, 2, sol, la, si, do. Bien, entonces generalmente estas guajiras utilizan los grados primero, cuarto y quinto. Pues puede ser quinto tradicional acá, o quinto con séptima menor, o este. Lo estoy haciendo por ahora en do. Usted sabe que tiene que transportarlo a todas las tonalidades. Bueno, entonces lo voy a repetir. 1, 2. Sol, la, si, do, fa, fa, sol. Ahora, sol, la, si, do, fa, fa, sol. Y si utilizo un cromatismo, ¿no? Fa, fa, sostenido, sol. Hay muchas formas de tocar las guajiras, repito, ¿no? Estoy como haciendo lo más básico. Esa es una de las formas. Ahora, ustedes han escuchado la guajira guantanamera, ¿no? Fíjense que esa pieza, si ustedes la escuchan, está en do, ¿verdad? Pero hace la nota, no hace nota del acorde, no hace ni do, ni mi, ni sol, sino la sexta del acorde, que es, en este caso es un la. La guantanamera. Fíjense cómo lo hizo el compositor, ¿no? Entonces mire cómo entra la melodía. Guantanamera.
Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Bueno, etcétera. Bien, entonces espero que haya quedado claro por lo menos esta primera parte. Bueno, ahora, no es la única forma, ¿no? Estoy haciendo los bajos, es como si fuera una escala, media escala. Estoy en sol. Entonces uno lo que hace es el primer grado de ese acorde, sol, sol, la, si, do, sol, la, si, do, sol, la, si, do, sol, la, si, do. Entonces lo que estoy haciendo es sol, de sol a la y un tono, de la a si otro tono. Entonces lo que tocamos es de esa escala de sol, sol, la, si, y llego a do, semitono entre si, do, bueno, entre la... Bien, entonces no olvide eso, ¿no? Ahora, ya cuando ustedes estén tocando en los acordes, digamos en los grados, pueden tocar de arpegiado. Inclusive pueden volver al cuarto grado. Esa es una forma, un recurso. Repito, no hay una sola fórmula de tocar esto. Ahora, con relación a los dedos, pues estas tres notas de la escala, traten de tocarla con el dedo pulgar. Entonces, por ejemplo, estoy en sol, ¿verdad? Sol, sobre la sexta cuerda. Entonces lo que hacemos es sol, la, si, do. Bien, con el dedo pulgar. Pues un bajista lo tocaría así, ¿no? Pero como estamos tocando la guitarra acústica, les recomiendo que la hagan con el dedo, pues dedo pulgar de la mano derecha, ¿no? Entonces lo que usted va a hacer es sol, la, si, do. Bueno, entonces hay muchas formas de tocar la guajira. Ahora bien, no necesariamente usted puede hacer esta escala en forma ascendente, es decir, sol, la, si, do. Puede hacerlo de forma descendente. Entonces, digamos que usted empieza sobre el sol, aquí, sol, fa, re, do, ¿cierto? Sol, ¿cierto? Fa, o sea, en este caso es como si ese fa en la séptima menor. Sol, fa, re, do. Entonces ahí es una escala de forma descendente, ¿no? Esa es otra forma de hacerlo. Ahora, alguien lo podría hacer cromático, ¿no? Empezar desde el sol. Alguien también podría hacer esto de forma descendente. Es decir, estamos en sol 7, ¿no? Como ya hemos visto. Ahora, voy a empezar desde el sol, ¿sí? Desde la octava de este sol acá, en la cuarta cuerda. Quinto espacio, ¿no? Sol, fa, bajo un tono, sol, fa, ¿cierto? Sol, fa, re, do, o sol, fa, re, do. Entonces lo hice esa escala, pero de manera descendente, o sea, bajé, ¿no? Y la otra que vimos ahora era sol, la, si, do, y esta es sol, fa, re, do. Hay muchas formas de hacerla. Alguien podría hacer inclusive esto cromático, ¿no? Sol, re, re bemol, do, ¿no? Hay muchas formas de hacer esto. Me estoy basando pues con lo tradicional, ¿no? Que hemos escuchado. Entonces, esto de guajira, ustedes pueden tocar así. Un, dos, tres. Sol, la, si, do, fa. Ahora. Hay muchas formas de tocarla. Entonces, tratemos de contar, por ejemplo. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Bueno, entonces, digamos que usted puede hacer algo básico como esto. Sol, la, si, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Fíjense que aquí estoy en lo básico, ¿no? Guantanamera. Aquí hacemos un disminuido. Guajira, guan. Hacemos un la menor. Guantanamera.
eso es bien. Ve donde crece la palma. Antes de morir, yo quiero cantar mis versos de alma. Como saben, pues no puedo cantar fuerte aquí, estoy en un apartamento y esto se escucha muy fuerte. En fin, pero les doy como la idea, ¿no? Para que canten las obras.